En el marco del Día Internacional de las Mujeres, diversas organizaciones presentamos un informe titulado Las violencias contra las periodistas en Guatemala, donde se constata que la violencia contra las periodistas es sistemática, tiene diferentes manifestaciones, un impacto diferenciado, se produce contra ellas por el hecho de ser mujeres y por ejercer una profesión que rompe contra el rol social asignado. En el informe se destaca que las violencias se agudizan cuando abordan temas delicados como corrupción, defensa de territorio, derechos sexuales o reproductivos, aborto, memoria histórica, entre otros, y más aún si son indígenas o si son jóvenes. El abanico de agresiones es amplio. En primera instancia, se tiene al Estado por omisión en la investigación, sanción y adopción de medidas de no repetición, pero también por perpetuar un sistema desigual, discriminatorio y excluyente. En lo particular, se identifican como agresores a personas funcionarias que van desde el presidente de la República, elementos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, de la Policía Nacional Civil, autoridades municipales, empresarios, directivos de medios, colegas, entre otros y otras. El objetivo de estas violencias es excluir a las periodistas de los medios de comunicación o silenciarlas por medio de la imposición del miedo. Los delitos más denunciados fueron amenazas, coacción, violencia contra las mujeres y robo agravado. Los testimonios recabados en el informe por diversas periodistas y personas defensoras de derechos humanos señalan a la impunidad como un elemento que garantiza los ciclos de violencia. Y justo esta impunidad, aunada a la falta de credibilidad en las instancias públicas, es uno de los motivos principales por los cuales las mujeres periodistas no se acercan a denunciar a la fiscalía. En particular, señalaron que el sistema de justicia no tiene un enfoque de género, étnico, culturalmente diverso, ni en la investigación de los hechos ni en el tratamiento de las víctimas. Los actos de violencia contra los y las periodistas tienen un triple efecto. Primero, porque vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones o información. Segundo, porque generan un efecto amedrentador y de silenciamiento entre sus pares, y porque violan los derechos de las personas y de las sociedades a buscar y recibir información e ideas de todo tipo. Asimismo, ha señalado que la seguridad de las y los periodistas es responsabilidad del Estado y que se cumple por medio de tres acciones fundamentales: prevenir, proteger y procurar justicia. Ante todo ello, el informe concluye que en Guatemala no hay condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, pues no se han cumplido con los requisitos y las recomendaciones establecidas tanto por la Comisión Interamericana como por los mecanismos internacionales de protección, y en particular no se ha avanzado en la creación de un mecanismo o plan de protección integral para periodistas y comunicadoras comunitarias. Por ello, es imprescindible que las autoridades de los distintos niveles de Guatemala emprendan medidas inmediatas para garantizar el ejercicio periodístico.